Su verdadero nombre era Francisco Sánchez Gómez, y desde su nacimiento en diciembre de 1947, el padre concibió para el recién nacido un plan maestro que lo convertiría en uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos. Así que desde los 6 años de edad, el hijo menor de Antonio Sánchez y Lucía la Portuguesa fue obligado a aprender difíciles acordes y a soportar largas horas de ejercicios que no solo lo ayudaron a dominar a la perfección la guitarra, sino también adquirir la rapidez necesaria para ejecutar las complejas armonías de la música flamenca. De modo que a nadie extrañó el éxito del pequeño Paco al debutar a los 12 años en un dúo junto a su hermano y verlo ganar poco después el concurso internacional de arte flamenco. Hábil y genial como ninguno, Paco el de Lucía, llamado así desde la infancia para distinguirlo de los demás Pacos de su barrio, superaría en poco tiempo las expectativas de todos. Contratado como tercer guitarrista de la compañía de ballet clásico español, Paco, con apenas 14 años de edad, se fue de gira a los Estados Unidos y al regresar continuó perfeccionando su estilo en solitario y acompañando a los mejores cantaores y tocadores flamencos. Sin embargo, sería la combinación de la renovadora guitarra de Paco de Lucía con la voz rota de Camarón de la Isla en 1967, uno de los acontecimientos más importantes en la vida del genio de Algeciras. Una fructífera combinación que revolucionó el antes del flamenco, porque después de ellos ya nunca volvió a ser igual. Pero ni siquiera durante aquella memorable década desbordada de creatividad al lado de Camarón, dejaría de transitar Paco de Lucía otros caminos que lo llevarían a convertirse en uno de los mejores guitarristas del mundo. Un virtuoso capaz de sacar del sonido de su guitarra la música de toda una orquesta y hacernos estremecer con los quejidos y el canto, la pasión y el arrebato de sus cuerdas. El gitano de alma, guitarrista universal que refundó el toque y lo mezcló con la bossa nova, el jazz y el blues, las llamadas por él músicas de la nevera vacía, para mostrarnos con su genialidad creativa e interpretativa el auténtico mestizaje y la imposible pureza del flamenco. Saben que recodo la muerte equivocó su camino y fue a encontrarse con Paco en aquella playa mexicana donde el mago de la guitarra flamenca recibió la cornada de un infarto que le rompió el pecho a los 66 años de edad. El calendario marcaba el 26 de febrero de 2014, cuando el llanto de todas las guitarras del mundo no encontraron ya modo de conciliar tanto silencio ante el estupor de vislumbrar un futuro sin la precisión de los dedos y el genio irrepetible de Paco de Lucía.